así. Ya te motivó y ya te cambió. ¿Ah? Como ven, cambiando. ¿No? Ahora. Ya, top. ¿Cómo se fue a que se armaron los cárcel? Qué lindo. O sea, este hombre estaba en el suelo. No sé. Todo es porque estuvo en el lugar. Sí, claro. Mira, ¿cómo se va a quedar en el lugar? Unas aristas de la empresa misma, porque como le dije ayer, poco o nada tuvimos, pudimos hablar con la víctima. Específicamente el hecho, según la víctima Gloria Noelia Pintos, ocurrió entre el Banco Continental y Marijoa. Sería sobre la vía pública, y dentro de su vehículo un sujeto la abordó cuando ella estaba intentando estacionar. Según las primeras noticias que nosotros tuvimos de gente de la comisaría de Capitán Miranda, que la auxilió, porque ella fue abandonada aproximadamente las 14 horas sobre la ruta B10, la calle B10 Capitán Miranda, que camino hacia Alborada. Ella fue abandonada aproximadamente las 14 horas según ella. Desde un principio ella relata desde que al tratar de estacionar su vehículo se subió un sujeto por el asiento trasero de su vehículo, porque ella estaba manejando un automóvil de la marca Toyota Corona Premium de 4 puertas. Ella no supo precisar el momento que el sujeto abordó por la puerta trasera de su vehículo. Lo único que ella recuerda es que ella estacionó en el lugar, trató de abrir su puerta delantera para descender del vehículo. Primeramente dijo eso. Ella primeramente dijo que iba a estacionar el vehículo. Después dijo que abrió su puerta para descender del vehículo. Y en ese interín se supone de que el sujeto subió por la puerta trasera. Ella no precisa el momento que subió el sujeto. Entonces, desde ahí el sujeto la reduce con, según ella, a un arma punzante, podría ser revólver o arma blanca. Le intima por la espalda, le intima que conduzca su vehículo por la ruta sexta. Y al alcanzar la altura del Rugby Club Encarnación, en el kilómetro 7.5 aproximadamente, pasando el puente Arroyo Poná, le dice que pare la marcha el sujeto que se encuentra en el asiento trasero. El mismo, ella no pudo observarle al sujeto. ¿Por qué? Porque estaba en el asiento trasero, y así también le intima que no le mire. Entonces, ella para la marcha en ese lugar. Había un sujeto que le estaba esperando a ellos, un sujeto de costura física delgada, que sube al auto de la víctima, ya en el asiento del conductor, y ella es pasada en el asiento trasero de su propio vehículo. Lugar donde el sujeto que maneja el vehículo de la víctima, maneja aproximadamente por unos 20, 30 metros, se estaciona enfrente de ellos otro vehículo de color blanco,
Ya siguiendo el relato de la víctima, ella ya en estado de shock, ella no puede divisar la marca ni la placa del vehículo que estaciona enfrente de ella, un vehículo de color blanco. El mismo sujeto que desde un principio a ella la tiene de víctima, le intima que baje con él abrazándolo como si fuera una pareja para volver a subir al otro vehículo de color blanco, llevándola hasta la calle B10, lugar donde la abandonó. Y el vehículo de ella en ese momento desconocía hacia dónde fue llevado. Es abandonada en esa calle de B10, como estaba diciendo, cerca a un instituto educativo, lugar donde llega y presta un teléfono del lugar y llama al gerente de la empresa, al señor Agüero. El señor Agüero así llama a la comisaría y la policía de Capitán Miranda acude hasta ese instituto, donde auxilia a la víctima y lo traslada a la comisaría. Interina en que es trasladada a la comisaría, también reciben la notificación de la comisaría de Federico Chávez de que es hallado el vehículo de color verde, que es de la víctima, que presumible sería la víctima, después que se constató que así mismo es hallado abandonado sobre la calle D5 de Federico Chávez. El dinero en efectivo que fue hurtado en ese momento de la víctima es de 33 millones de guaraníes en efectivo, no así los cheques que ella tendría que haber depositado, considerando de que la suma X que ella tenía que haber depositado de la empresa es de 80 millones de guaraníes. Solamente dinero en efectivo fue llevado. Las evidencias físicas, así como de criminalística, que fueron levantadas por el comisario Báez, en este sentido, él tiene en este sentido las evidencias que fueron levantadas. El fiscal ordenó la entrega del vehículo a su propietaria, considerando de que ya se le practicaron las primeras pruebas de criminalística.